Sea el Santísimo. Soy la bienvenida a mi mundo místico, agradecida con cada uno de ustedes por ser partícipe de él. Y hoy les traigo dos formas diferentes de cómo usted puede limpiarse. Uno va a ser un baño lustral y el otro es una limpieza corporal con el coco. El coco no solamente es un oráculo de adivinación, sino que nuestra religión es uno de los elementos más usados y necesitados, porque a través del coco los orishas nos pueden dar una respuesta concreta. Sí, no, lo que se sabe no se pregunta, hay un parado, y por eso hoy lo he traído para enseñarles el paso a paso de cómo usted debe de preparar su coco y puede realizarse una limpieza. ¿En qué casos se utilizan las limpiezas corporales, así como también hay las limpiezas en la casa con coco? En el caso de las casas, se limpia con coco cuando usted cree que hay alguna entidad negativa que pueda estar estorbando todo lo que pueda estar sucediendo dentro de su hogar. Cuando usted cree que en la puerta de su casa hay una entidad negativa, la cual no está permitiendo que entre el aire y la prosperidad a su hogar. Entonces, el coco se prepara de diferentes formas. Sin embargo, como lo preparo yo para recoger negatividad, es pintarlo de cascarilla, que les voy a enseñar el paso a paso, y iniciamos en lo que voy haciendo las explicaciones. Usted va a coger cascarilla, y se me fue la mano en la cascarilla. Después que usted le sacó todos los pelitos que tiene aquí adelante, que lo limpió lo más que pudo, miren qué grande tengo mi coquito. Esta vez vinieron grandes, miren, y pesa cantidad, así que tiene bastante agua. Pero como quiero enseñarles cómo hacer esta limpieza, pues no le voy a dar utilidad al agua. ¿Y cómo procedemos a preparar nuestro coco para hacer nuestra limpieza espiritual corporal? Cascarilla, coco. Y usted va a iniciar pintando el coco de esta manera. Completo, se va a llenar de ofum el coco. Le va a pasar la cascarilla por todo el coquito. ¿Y para qué va a servir esta acción? Para que el coco absorba todo lo negativo que pueda estar rondando en su aura, a su alrededor, en su astralidad. De igual manera se prepara para hacer las recogidas de espiritualidades negativas, de muertos oscuros y demás, dentro del hogar. Después que usted pintó su coquito de blanco completo, usted va a proceder y le va a rociar aguardiente. La mejor manera para hacerlo no es echándole el aguardiente de este modo, no. Recuerde que todos lo que tocamos son elementos a la cual tienen sus propias espiritualidades. Nuestra boca tiene uno de los HS que pueda tener el cuerpo humano. Y de esta manera es como se debe de hacer. Yo no tomo, igual esto achicharra la boca, pero es como se debe de hacer. Y las cosas para que surten el efecto deseado se deben de hacer tal cual como van. Y así usted va a soplar el coco. Todavía falta una parte. Ay, Dios mío, no arde. Y miren, no importa que la cascarilla pues se haya desaparecido, porque ella, el lobby, tiene la acción de la cascarilla. Después que usted lo pintó con cascarilla, le roció aguardiente, procedemos a echarle humo de tabaco.
Estos tabacos que yo tengo son del año de la bomba, que yo los traigo de Cuba. Vio que ya encendió, le abre la puntita del tabaco por atrás y procedemos a echarle el humo de tabaco. Un momentico, porque se siente el calor del tabaco. Si usted por X o por Y no tiene la práctica de introducirse en la boca la parte de donde está encendido el tabaco, usted también lo puede hacer de esta manera. Y mediante vaya sacando el humo, usted lo va a ir soplando de esta manera. ¿Vio cómo sale? Y ya usted lo está, le está echando el humo al coco. Pero si usted ya está adiestrado en el tema, se pone la parte de la candela en la boca y es que salga el humo por atrás. De esta manera. Y ya está mi coquito. Un momentico para apagarlo. Ya está mi coquito completamente listo para yo hacerme mi embo de limpieza. El coco, cuando se va a pasar por el hogar o en algún centro laboral que usted tenga, un negocio propio a la cual usted cree que hay muchas cargas negativas y que hay muchos fluidos donde esos fluidos son de negatividad, usted también lo puede rodar, que es el trabajo más que nada que se hace en las casas para recoger entidades negativas con el coco. ¿Y de qué forma usted lo puede hacer? Se rueda el coco con los pies de atrás hacia adelante, desde el final de la casa hasta la puerta del hogar. Y usted lo deja ahí en la esquina de la puerta del hogar. Y todos los días puede ser una limpieza de coco de un día, de tres, de siete, dependiendo de lo que usted le digan que debe de rodarlo. Ahora, si lo va a hacer usted mismo por inspiración, simple y llanamente déjese llevar por la inspiración de sus espiritualidades, que son las que le van a dirigir el tiempo que usted debe de estar rodando el coco en el hogar. El coco se rueda una sola vez al día. Ya eso depende de sus espiritualidades y de usted como tal. Entonces usted va a darle la patada al coco y lo va a ir rodando como si fuera una pelota de fútbol por toda la casa. Y va a hacer lo mismo el segundo día, lo va a llevar recto hasta el final y de ahí lo va a pasar por todas las esquinas como si fuera un partido de fútbol. Para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Así va a ir rodando usted su coco. A la hora de darle salida ya al coco, de darle su final, usted no lo va a levantar con las manos, porque ya usted con los pies ha hecho que el coco recoja la acción y de esa manera no se le va a pegar lo que el coco ha recogido. Y usted va a coger una escoba y un recogedor y va a ponerle el coquito, lo va a empujar con la escoba hacia el recogedor. Lo va a colocar ese recogedor dentro de una bolsa y esa bolsa usted la va a agarrar sin estar manoseándola y usted la va a llevar a donde le dé su inspiración. Si su espiritualidad le dice rómpelo en una basura, al pie de una basura, usted lo va a romper al pie de la basura. Rómpalo en la puerta de la casa, usted lo va a romper en la puerta de la casa. O rómpalo en una cuatro esquinas, usted lo va a romper en unas cuatro esquinas. Cuando usted vaya a hacer la acción de romper el coco, yo le aconsejo que no mire para atrás. Por la sencilla razón de que si el coco recogió dicha entidad que ha estado molestando en el hogar y usted se queda a observar si se rompió y cómo fue, esa entidad va a tener el tiempo necesario para volvérsele a pegar. Cuando usted lance el coco, que a mí me encanta hacerle así, ¡ray! Y yo
no suelo lanzarlo de frente. Yo doy la espalda, como quien va a seguir su camino, le hago así el bolso y lo lanzo para atrás. Y lo lanzo con fuerza para que se rompa. Cuando llegue al piso se siente ¡tra! Y sigo mi camino como quien no se dio cuenta de nada. Y no cojo por el mismo lugar a la cual hice todo mi tramo para llegar a donde lo boté. Cambio de dirección, cambio de cuadras y me voy por otros lados. Para que la espiritualidad que haya recogido el coco me pierda el rumbo y no pueda seguirme hasta mi casa y volver nuevamente a molestar. En el caso de la limpieza, hago lo mismo en una bolsa, lo lanzo y cojo por otra cuadra. Y de esa manera ya usted se limpió de cualquier cosita negativa, por muy mínima que fuese, que pudo haber estado a su alrededor o intentando causarle discordias y situaciones. La primera limpieza. Vamos para la segunda limpieza. Después de una limpieza fuerte que usted se realice, porque el coco es una de las limpiezas que está entre la categoría de fuertes, vamos para la segunda, que es el baño lustral. Después de haberse retirado todo lo negativo, todo lo turbio, a la cual su espíritu estuvo luchando y trabajando para separárselo, para que no pudiera lograr su objetivo de llegar a ser el mal, vamos a refrescar no solo nuestro cuerpo, sino refrescamos nuestro cuadro espiritual con este baño que es súper fuerte, súper claro, súper positivo. Y empezamos todo este baño con flores blancas completamente nada más. Margaritas. Limpiamos las margaritas de esta manera. Les voy a dar un detalle, un datico, para que lo tomen en cuenta. Si usted va a poner flores en su bóveda espiritual, un ramo de flores a la cual usted fue, compró, la pidió a su gusto y demás, que va a ir colocada en un bucarito, cuando usted la vaya a colocar, quítele el amarre que le suelen poner los floristas cuando uno va. Que le ponen una liga aquí al final para que no se vaya a abrir ni nada. Bueno, ese amarre, quítenselo, ¿ok? Cuando uno le dedica flores a los orillas, a los égunes, uno no debe de mantener el amarre en las flores. Por la sencilla razón de que las flores también son un elemento de recoger. Recogen, lo convierten en positivo y brindan eso, lo contrario a lo negativo, que es positividad. Y como son un elemento de recoger, si usted lo deja amarrado, le cuesta jalar porque está ahí amarrado. Cuando está suelta las flores, va absorbiendo todas las negatividades. Así, a mí en lo personal, me enseñó mi madrina, que trabajaba muchísimo el campo espiritual, a la cual era mi mentora y le sabía un mundo al espiritismo. Entonces ella siempre me decía, mi ahijada, cuando te regalen flores o tú compres flores, quítale la madre. No se lo dejes hasta para colocarla dentro de la casa como un adorno. Quítale el amarrecito que le ponen, así sea de metal y demás, quítaselo. Y ponlo en un búcaro, en un lugar visible, a la cual todas las personas que lleguen o los que viven dentro del hogar, su vista tenga que llevarla a ese ramo de flores. Y eso también es una forma de absorber y de recoger. Y es cosita sencillita, que no tiene mucho costo ni mucho belebele. Y este baño, después de habernos pasado el coco, vamos a terminar aclarando nuestra aura, aclarando a nuestras espiritualidades, permitiéndole a nuestros espíritus que nuestro camino esté limpio y ellos puedan tener la visibilidad sin obstáculos ante sus ojos de librarnos cualquier batalla o cualquier cosa
que no sea necesario que llegue a nosotros. Estas son unas margaritas y le voy a echar azucenas. Estas flores para mí son, les tengo mucho cariño, me trae excelentes recuerdos, pero además la azucena, o como también le llaman acá, que le llaman margaritas olorosas. Yo la pedía como azucena y me decían, no, hasta que la vi le dije, pero son esas, no, acá se llaman margaritas olorosas. Pueden que tengan cualquier otro nombre, pero su forma y su olor es único, donde quiera que usted vaya. Se sabe diferenciar esta flor. Entonces la azucena, para mi concepto, es una de las flores que guarda mucha espiritualidad. Para mí es una de las flores entre todas que tienen un significado que a la cual la veo muy mística. Y no solo porque su olor tan rico, tan peculiar que tiene, sino porque en Cuba a la mayoría de personas difuntas se les coloca este tipo de flores. En la bóveda se coloca este tipo de flores, y es que por su olor peculiar tan rico, que te atrae a la paz, a la tranquilidad, al bienestar. Esas sensaciones de bienestar es lo que uno siente cuando uno puede aspirar el aroma de la azucena. Y a los espíritus les encanta este tipo de flores. Así es que, por ende, para mí es muy especial. Y ya yo tengo mi azucena, que hasta los capullitos más cerraditos se los voy a poner. Y voy a proceder a preparar el baño de azucena con margaritas. Ah, en agua, ya el bol tiene agua normal, común y corriente. Le voy a incluir lo que es agua bendita. Si usted no tiene agua bendita, no importa. Usted puede coger la copa del Santísimo y echarle esa agua de la copa del Santísimo, que también es agua bendita porque ha sido agua rezada a través de las oraciones de Allan Kardec, de las oraciones escogidas de Allan Kardec. Mi agua bendita, siempre para que me pueda bendecir mi aura, mis espiritualidades, colonia a su elección, como si desea echarle perfume, ya es a su elección. A mí me gusta trabajar mucho con colonias en el caso de los baños. Y en el caso de los perfumes, los utilizo mucho cuando estoy haciendo obras como chum, o estoy haciendo obras con los espíritus gitanos, que suelen ser un poco más especiales en el tema de oler rico, fuerte, de ese poderío que tienen esas espiritualidades gitanas. Entonces, yo en ese caso, que me preparo baños por la comisión gitana, pues le pongo perfumes que a la par huelan fuertes, huelan ricos. Y con el resto, siempre uso colonitas, porque igual con el agua, todo aquí suelta su zumo y sus propios aromas naturales. Y esto es una limpieza que es súper rico. Es un baño que se puede dar toda la familia, hasta los bebés. Usted puede darle estos bañitos, si tiene bebitos, a sus bebitos. Y le va a ayudar un montón. Si el bebito está con problemas para descansar, se siente molesto, fastidiado, usted puede darle un bañito o hasta despojarlo con azucena. Le va a recoger cualquier cosa que pueda estar, cualquier mal ojo, mala vista. Que no es que las personas lo hagan adrede, simplemente hay personas que tienen la vista mucho más pesada que otras personas, y sin querer pueden ocasionar pues cierta perturbación en los bebitos. Y usted lo puede hacer. Yo a mis hijos siempre de bebé los despojaba, le daba baño con flores blancas, le pasaba su huevito, me los bañaba con agua bendita, siempre arriba, porque los bebitos son, en ese aspecto, todavía no tienen una madurez y una fortaleza a nivel espiritual, y
absorben todo lo que puedan estar alrededor de los padres o lo que puedan enviar a la casa o a enviar a alguno de los dos padres. Entonces, como uno sabe esas cosas, uno siempre prevé y protege al más débil, igual que los abuelitos. Ya los abuelitos, por su propia edad y demás, pues también suelen absorber más rápido negatividades, espiritualidades negativas, cosas pesadas, las suele absorber tal cual como los bebitos. Entonces, en ese caso se debe de estar siempre cambiando los baños y cositas frescas para los bebitos y para los abuelitos. ¿Ok? Y nada, después de un baño fuerte, uno que sea refrescante, relajante, armonioso, tranquilo, esperanzador, lleno de cosas positivas, lleno de luz, lleno de claridad, llena de positividades. Y todo esto que yo quiero en este baño es lo que mis espíritus, a través de estas plantas, de estas flores, de esta agua y de todo lo que yo le he echado, es lo que mis espíritus me van a traer a mí. ¿Ok? Y lo combino de esa manera. Un baño fuerte y uno delicado, suave, rico. O me paso una fruta y me doy un baño suave también. Voy variando, todo depende de cómo ese día mis muertos quieran que yo lo haga. Pero lo hago con bastante constancia, ¿ok? Se debe hacer con bastante constancia porque uno no puede subestimar las cosas negativas que puede estar a nuestro alrededor. No debemos de ser confiados en que no, pero ¿para qué me voy a limpiar si yo estoy en un buen ambiente? Las personas que me rodean son buenas personas, mira cómo me sonríen, les caigo muy bien. Y quizás caras vemos, corazones no sabemos, y puede haber una gran sonrisa en su rostro, pero en su mente puede existir la malevolidad, puede existir la negatividad. Y entonces, por eso es que usted no debe de confiar y debe de hacerse su bañito y todo por si las moscas. Usted nunca está de más. Y si es religioso, todos nosotros los consagrados sabemos que por las mismas espiritualidades que manejamos, por las mismas espiritualidades a las cuales nosotros estamos a nivel astral unidos, debemos de hacernos nuestras limpiezas, debemos hacernos nuestros esboces misí, debemos hacernos nuestros baños lustrales, nuestros despojos y todo lo que existe en el mundo terrenal que podamos pasárnoslo para librar cualquier tipo de batalla visible e invisible, pues todos los consagrados sabemos que tenemos que hacerlo. Pero usted, que está iniciándose en el mundo espiritual y también necesita las armas para poder librar batalla, pues aquí están las armas de lo que usted puede hacer usted mismo. Se lo puede preparar. Con fe usted puede mover montaña. Además que tiene los atributos y los elementos necesarios a la mano para poder realizarse. Bien, así quedó. Así quedó. ¿Ve? Después lo voy a cambiar para otro lugar. Coquito listo para pasármelo por el cuerpo. ¿Dónde? ¿Delante de qué? Ese es otro, antes de cerrar. Ya tengo mi coco preparado, pero Sanadú, yo no soy santero. ¿Cómo me lo paso? ¿En medio de la sala? ¿En medio del cuarto? ¿Dónde? Usted no es santero, pero usted está iniciándose en el espiritismo, o usted es espiritista, usted puede pasárselo al pie de su bóveda. Usted puede pasárselo al pie de su legua o de su hecho. Usted se lo puede pasar. Y si usted no tiene nada, ningún santo recibido, ninguna deidad de iniciación, usted puede ir al pie de su bóveda. Usted puede pasárselo delante de alguna espiritualidad la cual usted tenga materializada y dirigirse a dicha espiritualidad llamando a los espíritus recogedores, a la comisión despojadora y recogedora, para que a través de este coco ellos le puedan ayudar a sus espíritus a hacer la acción de hacer fuerza y de recoger cualquier negatividad que pueda existir. Y usted va a ver que después que usted haga esta limpieza, usted se va a sentir bien, se va a sentir placentero, hasta va a sentir como que está como que liviano, como un peso que le pudieron haber quitado. Y esas sensaciones solo suceden cuando lo que podamos estar
haciendo para limpiarnos, ha recogido y ha hecho su trabajo. Nada, espero que este video les haya sido favorable, como siempre que me es favorable a mí, le comparto para ustedes para que también sea favorable para ustedes. No se olviden de suscribirse, de ponerle like, de comentarme qué temas ustedes desearían que yo tocara para como una forma de aprendizaje. Y con muchísimo gusto, pues yo les voy a hacer el video de respuesta a cualquier tema en especial que ustedes deseen. Y nada, no me despido, porque el que se despide no vuelve. Y yo siempre voy a volver. Les deseo que los astros siempre trabajen a nuestro favor. Y que siempre trabajen a nuestro favor para nuestro bien, quitándonos del camino todo aquello que no nos vaya a beneficiar en nada. Y atrayéndonos a nuestras vidas cosas positivas para nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento material. Hasta un próximo video, siempre con el gusto de poder compartir con ustedes. Gracias.